para cabeza a cabeza. Toca la pelota hacia atrás para Dixon. Fernando Gaibor también, labor de marca, ayudando muy bien, muy bien. El movimiento lo hace Gaibor. Gaibor que va manejando la pelota, juega, intenta sacar dos marcas, viene, lo saca Rodríguez, no le pudo quitar la pelota. 10 minutos. Gaibor le esconde, la guarda. Bien, Fernando, buena habilitación ahora para Guayaquil City, generando peligro o no, no generando por ahora peligro. En cambio, Gaibor sí quiere darme la contra. Ángelo Quiñones, Quiñones que gira, se encuentra ahora con Fernando Gaibor, la quiere pisar Fernando Gaibor. Prevalece su experiencia y entonces acá se viene Fernando Gaibor, va de frente ahí. Mala salida y atención porque la tiene Gaibor. A ver, Gaibor ahora sí con Parrales quiere girar. Otra vez la pelota para Fernando Gaibor. Que pase, que metió Gaibor por el sector de bichos. ¡Empate! Bien redonde, se va apenas desviado de... Que se va apenas arriba el arco de Banguera. Orense con uno menos. Uy, que necesita parte de Gaibor. ¡Centro! Al área. Viviarse a presionar. En la salida Fernando Gaibor. Parrales. Levanta la cabeza. Vendrá el disparo a favor del equipo ciudadano. Será Fernando Gaibor. Rebote. Ataca el portero. Con la pelota Matías. Matías Cortade. Entregado para Richard Calderón. El pase por bajo para Enzo Rodríguez. Se viene el venezolano. Pero no, primero la marca de Gaibor. A ver, adelante el esférico. Intentaba Jorge Matamoros. A ver, arriba. ¿Quién la va a pelear? Se viene Parrales, Parrales que juega la pelota para Gaibor, ya lo vio picando a Marcos Caicedo, prende. Méndez se junta con Eddie Guevara. Guevara para Chávez. Después estaba Arias, ahora con Gaibor. Gaibor queda suelta por el sector izquierdo y entonces acá se viene. Guaya. Bonita para Gaibor, si la pasa le queda bonita para Gaibor, si la pasa le queda bonita para Gaibor. No, tocó. Yo sí. Sí, se trata de Ángelo Quiñones, camiseta número 11, es el primer amonestado de parte del árbitro Luis Quiroz. Permíteme mandarle un saludito a el Sar Alexis Tubay, que hoy está de cumpleaños, así que un abrazo, querido amigo. Atención, buena jugada, queda para Amarilla, con la Amarilla, se puede venir el paraguayo. Amarilla, Amarilla, qué difícil de quitarle la pelota, ya finalmente sale el Gaibor, y ahora por la derecha, a toda carrera. Manu Balda, Django Manante. Y ahí está la pelota con Fernando Gaibor. Tiene buen panorama para que venga sobre el costado zurdo Brian Rivera. Vendrá Rivera. Las que tiene hoy León en el arco. Dejó al argentino Leonardo Romero. Y no entró a la convocatoria y apostó nuevamente por Recalde. Y ahora por la derecha, Vargas. Buen control de Vargas. Viendo la pelota por Aguirre y este responde para que vaya con todo Rivera. La toma Fernando Gaibor con la cancha de frente, ya lo vio picando, ya lo vio a Ángelo, se lanza Ángelo, Ángelo que viene en precipicio.